pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Qué nos turba? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 5 y 6. Jesús nos insta a tener paz en nuestro corazón en los momentos difíciles, y nos pone varios ejemplos en los que la paz de nuestra vida se puede ver turbada. Falsos profetas, doctrinas torcidas y predicadores que anuncian un evangelio donde el mensaje «niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme» no tienen lugar, campan a sus anchas. Y las guerras. Las guerras estuvieron, están y estarán a nuestro alrededor. Aún en el seno de nuestras familias siempre estuvieron y seguirán estando. Hace muchos años que en este mundo no ha habido un solo día de paz. ¿Y qué nos turba? ¿Qué turba realmente nuestro corazón? ¿Cuántas cosas que no pertenecen a la vida eterna turban y roban la paz de nuestros corazones? Ciertamente, vivimos situaciones complicadas cada día, enfrentando enfermedad, pérdidas, soledad, tristeza. ¿Pero cuántas de esas cosas pertenecen a la vida eterna? El rey David le pedía al Señor que le revelara los pecados ocultos que había en su corazón, porque eso le turbaba. Ese es un buen ejemplo de aquello que debe de turbar nuestro corazón. Vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y una vez engañados, ¿qué les queda? El Evangelio de Juan en el capítulo 8, verso 32, dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo eso debiera de ser nuestro propósito, dar a conocer aquello que libertó nuestros corazones, lo que trajo nueva vida a nuestro espíritu y una esperanza de vida eterna. Que no se turbe vuestro corazón por cosas que no pertenecen a la vida eterna. Señor, ayúdanos en este día a tener una visión real de lo que tú demandas de nosotros y ayúdanos a aceptar tu voluntad. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.